Pero no solo hay serpientes venenosas en España. Ojo, que leyendo por aquí y por allí, resulta que hay también animales que tienen tela marinera, como por ejemplo, nunca mejor dicho, las arañas. Pues es que en España también existe la viuda negra. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Vamos, yo es que pensaba que esas arañas solo existían en, yo qué sé, en las películas y en los documentales. Y cuando he leído que existe en España, casi me da un yuyu. Pues señores, la viuda negra se puede encontrar en toda la zona de Levante, incluso Almería. Y suele estar, pues, en zonas de cultivo, en zonas cálidas y secas. Pero también la hay en la vertiente atlántica, en la zona atlántica, no vais a librar. Y en este caso, por lo visto, está en lugares húmedos y oscuritos, en garajes, en bodegas. Eso sí, es muy fácil de identificar porque es negra y tiene en el dorso pues, unos puntitos rojos y anaranjados. Luego es una arañita de 1,5 centímetros aproximadamente y, como sabemos, adquiere ese nombre tan peculiar porque la hembra se come al macho después del apareamiento. Vamos, que no se anda con chiquitas. Pero bueno, para nuestra tranquilidad, su picadura no suele ser mortal, al menos en la variedad que existe aquí en España y en Europa. Eso sí, suele ser una picadura muy dolorosa y que puede causar bastantes estragos, sobre todo en niños y en ancianos. Estamos hablando de un dolor en aumento que puede irse, pues, hacia las extremidades, hacia el abdomen, la espalda, el torso. Otros síntomas pueden ser dificultad respiratoria, salivación, debilidad muscular, entumecimiento, convulsiones, espasmos musculares, vamos, casi nada. Y al revés de lo que pueda pensarse, la viuda negra no es agresiva, es decir, cuando se siente amenazada, incluso intenta huir, huye del peligro. Ojo, salvo cuando se encuentra en época reproductiva, entonces sí que es más agresiva. Y la otra araña venenosa en España es la araña de saco amarillo, que como su propio nombre indica, es de color amarillo y medirá pues 1 centímetro, centímetro y poco. Su picadura no es letal, pero produce mucho dolor, incluso a veces vómitos y náuseas. Dicen que es muy parecida su picadura a la de una avispa. Suelen encontrarse en la hierba alta y, por suerte para nosotros, pues no es agresiva con el hombre, salvo si se siente amenazada. ¿Y qué pasa si nos pica una araña? Pues si no desarrollamos síntomas o los síntomas son muy leves, lo más probable es que nos haya picado una araña que no es venenosa. Entonces, lo único que hay que hacer pues, es desinfectar la zona y aplicar algún antiinflamatorio tópico contra picaduras o para picaduras tipo fenistil. Pero en casos más graves, es decir, si te pica una viuda negra o una araña de saco amarillo, hay que acudir rápidamente a un centro médico. Y para vuestra información, en nuestro país no existe suero para viudas negras. Luego, dentro de la categoría de los escorpiones, los más frecuentes en España son el escorpión amarillo o alacrán común, que normalmente pues, vive escondido debajo de las piedras, en los matorrales y sale por la noche a cazar. Y por otro lado, el escorpión negro de cola amarilla, que es habitual en el norte de España. Sin embargo, los catalogados como más venenosos son los escorpiones del norte de África, que llegan ocasionalmente en los barcos que cruzan el estrecho, y cuya picadura es bastante, bastante dolorosa. Las picaduras suelen ser bastante frecuentes, pero dado que la cantidad de veneno que inyectan es muy poquita, pues normalmente no suelen ser graves. Suelen producir una reacción local, fuerte dolor, inflamación, edema, pero bueno, en casos normales suele remitir a las 48 horas. Aunque también en algunas ocasiones se pueden dar temblores y calambres musculares. El escorpión tiene un largo abdomen que en su parte final nosotros llamamos cola y termina hacia adelante en una uña que es por donde inyecta el veneno. En muchas ocasiones se suele confundir con el pseudoescorpión doméstico, que sí que tiene pinzas, pero no tiene cola, y bueno, es inofensivo.
Y luego tenemos la escolopendra, que se la conoce también como ciempiés y es de color pues amarillo y negro. Ojo, que no es moco de pavo, que puede llegar a medir hasta 20 centímetros y tiene como unos 20 o 30 pares de patas. Y en su extremo unas pinzas, que es por donde inyecta el veneno. Se encuentran en todo el territorio español, incluso en las zonas urbanas, aunque son más frecuentes en la zona mediterránea y en el sur de España. Las escolopendras suelen ser bichos nocturnos que descansan durante el día, escondidos sobre todo en huecos rocosos. Son cazadores muy agresivos, con un veneno capaz de matar a presas mucho más grandes que él, incluso ratones. Aunque no son letales, su picadura es muy dolorosa y muy probablemente tendrás que acudir a un centro médico. Su picadura da lugar a enrojecimiento y edema en la zona afectada. El tratamiento suele ser muy similar al de la picadura de un escorpión, es decir, hay que tranquilizar a la víctima, inmovilizarle la zona, desinfectársela y acudir a un centro médico. Suele confundirse con el ciempiés doméstico, que es muy, muy, muy frecuente en Galicia y en Asturias. El ciempiés doméstico es un bicho muy, muy, muy rápido, de cuerpo plano y tiene un par de patas por segmento. También se puede confundir con el milpiés, que es un bicho cilíndrico con dos pares de patas por segmento, pudiendo llegar hasta las 400, he leído. Tiene un cuerpo acorazado que es su principal defensa. Cuando se siente amenazado, lo que hace es enroscarse y segregar una sustancia un poco irritante, pero que bueno, no es peligrosa ni tóxica para el ser humano. Y ahora vamos con el avispón asiático, que es una especie invasora originaria de Asia, que parece ser que llegó a Europa en 2004 en un carguero chino que atracó en Francia. Los primeros casos en España se registraron en 2010 en la zona norte y desde entonces se han ido extendiendo por todo el país, porque no tienen depredadores naturales. Se calcula que avanzan a razón de 60 kilómetros al año. Su objetivo son las colmenas. Y se las llama avispas asesinas porque atacan a las abejas cuando éstas llegan cansadas a la colmena. Son insectos muy agresivos que llegan a doblar el tamaño de la avispa común. Suelen construir nidos con forma esférica en la parte alta de los árboles. Se recomienda llamar a las autoridades competentes si localizamos un nido de este tipo de avispas. En ningún caso hay que aventurarse a hacerlo uno mismo, ya que hay que hacerlo con mucha precaución y seguridad. La picadura no transmite enfermedades, pero dicen que es muy, muy, muy dolorosa. La mayoría de las personas atacadas lo que presentan son hinchazón, enrojecimiento, dolor, que suele ir desapareciendo con el paso de los días. Y debe limpiarse la zona afectada con agua, jabón y aplicar frío o hielo. Aunque en un primer momento también se puede intentar desnaturalizar los componentes del veneno aplicando calor en la zona de la picadura. En caso de alergia a este tipo de picaduras o en caso de picaduras múltiples, lo que hay que hacer es mantener la calma y buscar asistencia médica de forma inmediata, ya que si no pueden aparecer complicaciones que pueden ir pues desde la fiebre a problemas respiratorios y cardiovasculares. Y ahora vamos con el mosquito tigre, que también es una especie invasora procedente en este caso del sudeste asiático. Parece ser que llegó a España en el año 2004 a través de la importación de neumáticos usados y desde entonces se ha extendido por todo el país. A ello ha contribuido el cambio climático, ya que las temperaturas más cálidas y los inviernos más suaves lo que han hecho ha sido permitir que los mosquitos puedan sobrevivir y reproducirse durante más tiempo. Normalmente suelen reproducirse en zonas de agua estancada, así que ojito con los platos de las macetas, con juguetes, con cubos, con cualquier otro recipiente donde pueda llegar a acumularse el agua. Hay que ir vaciándolos y saneando la zona, porque a las hembras les gusta poner los huevos en esos sitios. Son fácilmente reconocibles ya que tienen una franja blanca en la cabeza y también rayas blancas en el cuerpo y en las patas. Las picaduras de estos mosquitos suelen producir una reacción alérgica un poco más dolorosa de lo normal, pero no suelen ser letales por sí mismas. El problema viene porque el mosquito tigre es capaz de transmitir enfermedades virales a través de su picadura.
Cuando un mosquito tigre le pica a una persona que tiene, por ejemplo, Zika, fiebre amarilla, dengue, y luego va y le pica a otra persona, pues puede transmitirle la enfermedad.